El Palacio Baronial Serafini Sauli se encuentra en el centro de Tiziano. Como la mayoría de los edificios feudales de Tierra de Otranto, la estructura ha desempeñado funciones de defensa y residencia noble durante siglos y ha experimentado múltiples cambios arquitectónicos en el tiempo. El perfil de la antigua torre de defensa data del siglo XVI y luego se incorporó al edificio del siglo XVII. Incluso hoy en día existen las matacanes dispuestas en la parte superior de la estructura y la pequeña espadaña. El balcón representativo es interesante, tallado en la característica iconografía barroca que enmarca el monograma de los barones Serafini y Sauli, señores feudales de Tiziano. Desde 1985, el edificio ha sido una propiedad municipal y alberga varios sitios culturales como la biblioteca, la sala de conferencias y el museo. El edificio se muestra dentro de ambientes grandes y luminosos, animados por el colorido y precioso piso de mayólica. El Consejo Municipal de Tiziano se reúne hoy en el Salón de Representación. Desde aquí se puede acceder al antiguo oratorio del palacio, donde se muestra el refinado altar rococó tallado en el hechizo. En las salas interiores del palacio se encuentra el Museo de la Civilización Campesina. Aquí se conservan muchos objetos y herramientas tradicionales que datan del siglo pasado, una herencia del mundo agrícola y rural del Salento. Puedes admirar la reconstrucción de un dormitorio típico del pasado con la exposición de un telar original. Érase una vez, las mujeres salentinas, gracias a esta herramienta, realizaban la ropa y prendas de vestir para la familia. Gracias al memorándum de entendimiento, firmado por el municipio y por los cónyuges de Mirren Ackford, los salones del palacio albergarán el nuevo Museo del Cine Western, centrado en la cultura cinematográfica italiana del Spaghetti Western.